Bueno, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí les habla su amigo el pastor Antonio Manzogo. Y tengo el gran honor y el gran privilegio que me está acompañando el evangelista internacional Jorge Rasque, pues un hombre de gran trayectoria ministerial desde Puerto Rico, que sabemos que ha viajado alrededor del mundo y tiene una carpeta de información, de testimonio del recorrido de su ministerio. Y pensamos pues que sería una gloriosa oportunidad, por lo menos para que nos hable un poco de su ministerio y nos hable de muchas cosas que nosotros no sabemos en la década de los 70, los 80, de tantos contemporáneos que tuvo, como el caso de nuestro hermano Gigi Ávila, Luis M. Ortiz, y el impacto que tuvo también en El Salvador, porque si nos habla de todo eso sería increíble. Así que, hermano Rasky, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Bueno, gracias a Dios y al almuerzo que nos comimos. Gracias, estamos aquí en familia, estuvo bueno, ahora un Estuvo poco bueno, largo. sí. No, y he podido descansar, he llegado y lo que pasa es que mi esposa, Belén, y mi hijo no me entiende, porque ellos dicen, ¿cómo es posible que este hombre tiene la edad que tiene? Es el primero que se levanta, es el último que se acuesta y no descansa. Bueno, yo soy igual que los carros, cuando se le acaba la gasolina hay que parar de echarle, pero toda mi vida he tenido que luchar para poder vivir. Me recuerdo de Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y de Pablo cuando dice que demos gracias a Dios en todo. Y uno piensa, pues le va a dar uno gracias a Dios por un cáncer o le va a dar gracias a Dios porque perdió, como en el momento que el ministerio pasó por una prueba, que se perdieron todas las propiedades y Sí. todo. Entonces yo me pongo a analizar y digo, bueno, yo no doy gracias a Dios por una enfermedad, ni le doy gracias a Dios porque se perdió todo, le doy gracias porque algo bueno saca Dios de nuestras tragedias, algo bueno saca Dios de los dardos de fuego y lo que el diablo nos manda y las cosas que la vida nos trae, uno saca algo bueno, ¿sabes? Dios lo torna, uno aprende, algo sucede que convierte la noche en luz. Y es verdad, yo creo que esa es la trayectoria, ese es pues el patente que Dios da a los siervos del Señor, que en medio de tantas dificultades siempre Dios nos da la victoria. Sí. Y Antonio, yo quisiera decir, aquí que estamos en Atlanta para este evento, esto es algo que ni se esperaba. En una forma u otra, en la distancia, hemos estado unidos por años. Amén. Él me conoce mejor a mí que yo a él. Es más, me tiene que perdonar por las veces bueno, estamos en el mismo nivel, porque el apellido mío lo llegaron a ver. Lo han cogido hasta para canciones de mofarse A ver, a ver, a ver, ¿cuál es la canción? ¿Qué es bueno, la canción? no En había, Nueva York, no, ¿verdad? no, en Puerto Rico, bueno, en Nueva York, todo el mundo ahí, puertorriqueños, un grupo, que ahora no recuerdo el nombre, pero era un grupo de cantantes y cómicos y sátiros, tenía Sí, una sí, sátira sí. política, entonces. Ellos cantaban diferentes, hacían sátira a todos los políticos especialmente. Pero en el caso mío, ellos eran bien extremistas en cuanto a la moral, haciendo cosas, apoyando toda casa, condición que no era moral. Sí. Entonces, yo los critiqué mucho. Entonces, ellos se desquitaban que cuando hacían su show artístico y tenían programas de televisión. Sí. Había un señor que se llamaba Manuel Jiménez. Manuel Jiménez escribió una canción que se hizo popular en el mundo entero y se llamaba La Pulguita. Entonces ellos cantaban, cuando te pica, esa era la Sí, canción, sí. pero hasta ahí era la canción. Pues cuando te pica, rasquete, que rasquete, que rasquete. Y yo decía, oye, pero esta gente lo ha cogido conmigo. Y ese grupo era muy famoso, ya han muerto varios de ellos, Sí. pero me recuerdo que una vez fui a hablar con uno de ellos porque tenía una tienda de vender pollo. Pero será también por los mensajes que traen en el Capitolio, ¿verdad? Claro, Muchas veces por contra el eso, gobernador, contra los senadores, los sí, con todo. políticos. Entonces ellos me agarraban a mí y eso. Y entonces
yo fui y le dije a uno de ellos que ya murió, le dije, oye, me encanta este pollo. Y dice, oye, ¿por qué tú no nos criticas un poco más? ¿Por qué tú no dices que somos del diablo? Porque cada vez que tú dices que somos del diablo, cogemos rating. Además, cuando cantamos la canción La Pulguita, porque te pica, si te pica, rasquiti, que rasquiti. ¿Sabes? Y entonces o sea, llega un momento cuando tú estás en la vida pública que tú tienes que aprender que no eres un anuncio gratis de la Coca-Cola, no eres la Coca-Cola de todo el mundo. Y te van a coger y te van a mofar. Pues yo me recuerdo de eso y me recordé mucho de eso en estos días. Se llamaban los rayos gamma, se llamaban ellos rayos gamma, porque le caían rayos a todo el mundo. Y en estos días murió otro más de ellos, que era el más cómico de todos. Se están muriendo todos. Entonces, todo el mundo dice, ¿cuándo se muere Rasky? Como que está esperando también como, ¿cuándo? Pues este tío parece que vive más. Eso no va a suceder Sí, bueno, algún día sucede, no sé cuándo, pero increíblemente, pues estas personas pues hacían todo este monólogo y uno pues al principio molestaba, después no, pues esto aprendí, pues. Ahora, cuando yo pienso en eso, me recuerdo las veces que te he maltratado tu nombre. Yo a veces me olvidaba, Monzonga y yo no sé qué. Y mi esposa me decía, mira, no es Monzongo, es así, Manzongo. Yo decía, pero entonces pues, digo, pero estamos igual, varón. Lo mío es más de relajo, pero pues, a mí me olvido el relajo del apellido. Y más si no están de acuerdo con lo que les predico. Pero hablando de esto, de todas las cosas, quiero hablar de tres cosas Sí. para terminar con esta visita. Estamos aquí. Número uno, yo doy gracias a Dios que no porque soy huérfano, hubiera deseado. Mi padre, el único recuerdo que tengo de él era los 3 años, era la plena guerra, plena guerra mundial. Bueno, este es un recuerdo vago. Él nació en Texas, su familia nació en Alemania. Sus antecedentes eran el rabino más famoso en el siglo XV en Alemania. Entonces se tornó luterano para que no lo mataran, porque había persecución contra los judíos en aquel momento. Entonces, La iglesia evangélica cristiana es sí, luterana, sí. Lutero había sido monje y Lutero creía lo que decía la Iglesia Católica. Hasta Juan XXIII pidió perdón en Madrid, pero hasta ese entonces creían que había que matar a los judíos porque habían matado a Cristo. Entonces ellos se volvieron luteranos y claro, los 4 siglos, 400 años, están en Alemania, son luteranos. Ya cuando llega la Segunda Guerra Mundial y hasta Hitler, ellos tienen temor que descubren que son descendientes de judíos, porque ya no era Rashki Huf, el revuelo ese era peor todavía, ahora sé que eran Rashki. Mi papá se llama Hugo Van Rasky, era una familia muy, muy adinerada. Entonces llegan y se van para Milwaukee, Wisconsin, y tienen cinco esto de granja, tienen esto de dairy farms, de eso de vacas y cosas. Y se alega, según lo que descubro después de mi esposa, que mi madre le habló a ella cosas que nunca me habló, porque es una historia larga. Cuando escriba mi último libro, pues tendré que ponerlo. Llegaron a ser dueños, alegadamente, de los terrenos que está el aeropuerto Kennedy. Llegaron a ser multimillonarios en todo. Pero en aquel momento eran descendientes de alemanes y eran todos rubios y eran todos blancos. Entonces había un problema. Mi abuela era negra, color café. Mi bisabuela era negra, negra, azulada, tú sabes, tenía un color negro, pero bien diferente, porque era descendiente Sí, directamente de de una África. de gente que habían llegado en los barcos El esclavo, esclavos. sí. Entonces, cuando ellos supieron que los papás de mis abuelos, mis abuelas eran negras, pues no querían saber, aquel entonces no se sabía qué era lo que iban a hacer. Entonces, mi mamá se rebeló. Rebeló contra ellos, me echó a perder todos mis beneficios del ejército porque se llevaron a mi papá a la fuerza, no quería irse de Puerto Rico, no quería saber de ellos. Ellos después dicen que vinieron y vieron que era un rubio, pero ella no. Ella los perdonó después que se convirtió, después que me echó a perder todo, fue que ella, o sea,
nos perdonó, ya estaba todo, ya yo estaba hombre, ya estaba hecho. Entonces, pues uno piensa y uno dice, Dios mío, mi papá murió en el Pacífico. Entonces, esas dos cosas, en un momento dado, uno las mira como una tragedia, perdí todo. Pero siempre digo que todo va para bien. Posiblemente, si no pierdo eso, no estuviera predicando el Evangelio ni convertido. Segundo, el criarme solo. Mi mamá trabajaba 2 trabajos al día y me crié en Nueva York, en las calles de Nueva York. Criarme solo me preparó para la vida. Y aprendí a agradecer las cosas. Entonces, ahí conozco a Cristo. Cuando vengo a Cristo, pues entonces ya vengo con un trasfondo que puedo experimentar cosas y bregar con cosas que otros predicadores, y mi ministerio es raro, tú sabes. Yo soy como un agente 007 de Dios. Mi hija me manda un dibujo con el cuerpo de este, ¿cómo se llama? Este, el que hace, un artista, esto, lo que hace, se me olvida hasta el nombre, pero es una, con un Arnold Schwarzenegger. No, el otro, el que hacen, que era de las, era un aventurero, eso. Bueno, entonces sale la cara mía y entonces, Jones, se llama, Jones, ¿cómo? Jones, el famoso, bueno, el tipo. El Jones, la serie esa que también. Sí, sí, la serie, se me olvidó el nombre, pues, ella, Indiana Jones. Manda con el cuerpo de Indiana Jones. Sí. Entonces, ahí viene otra cosa, ya estoy predicando el Evangelio y empiezo en las montañas, en los campos de Puerto Rico, metido para arriba, durmiendo en casa de la gente, caminando a veces kilómetros para predicar en un barrio al lado del mar. Sí. Después salgo a Puerto Rico, salgo para Centroamérica, y entonces salgo para Colombia y entonces me encuentro en Colombia en la era de la persecución. Pero luego, a medida que mi ministerio va desarrollándose, me convierto en el asesor, en el, cada vez que hay un problema en Puerto Rico se levanta el día de clamor. El evento afecta para bien la vida entera, hasta milagros como el detener y destruir huracanes y sequías y cambiar, evitar leyes injustas y oírse una voz a favor de los oprimidos, no solo los evangélicos, sino los trabajadores, los policías, etcétera. Entonces, y de hecho, me acuerdo cuando predicaba en el Capitolio, ese lugar se llevaba miles de personas cuando sabían que era el día que tenía que venir el clamor a Dios en el Capitolio. En aquel tiempo era un día, era Memorial Day, que era legal totalmente. Después los tiempos fueron cambiando. Sí. Todavía se reúnen 50.000, 40.000, 20.000 personas. Sí. Ahora, el año pasado, había más de 20.000. Y con estos medios llegamos a 275 millones en el mundo entero. Exacto. Con las cadenas, más de 300 cadenas de radio y televisión, más internet. Pero ahí empieza entonces a intervenir en los asuntos políticos, en los asuntos diarios de la vida en Puerto Rico. Pero entonces empieza a aparecer en diferentes países. Se aparezco en Colombia cuando hay una crisis, aparezco en Venezuela cuando hay una crisis, aparece en la guerra civil del Salvador, aparezco en la guerra civil 3 años. Y eso es noticia en el mundo. Se paraliza la guerra por un día y me reúno con el presidente Duarte en aquel momento y él paraliza su mensaje para que yo le hable a la nación. Y después cojo y sigo yendo a El Salvador. Y después llevo cientos de miles de dólares en ayuda humanitaria al frente de guerra y todo. Eso está, creo que en YouTube. Yo no sé quién está cogiendo plata de eso, porque yo no he puesto nada en YouTube. Yo no he puesto nada. Me dicen que están cogiendo plata. Sí, definitivamente. ¿Qué voy a hacer yo? Porque son miles de personas ahí que están saliendo bien. Entonces dicen, pero llego a El Salvador y mandan de la embajada americana a un puertorriqueño a decir, mire, cuídese que usted es una persona muy controversial y conflictivo, su presencia aquí, porque cualquiera de los lados en conflicto lo puede matar para echarle la culpa a otro. Entonces me intentan matar en plena campaña y hay un milagro. El último día había más de 100.000 personas en la calle, donde quiera, y se paraliza la guerra entera. O sea, todo se paralizó, hasta la guerrilla en radio escuchando en las montañas. Entonces, hay 5 hombres aquí que me vienen a matar. Aquí estoy.
la plataforma se vació. De todos los líderes que estaban, de todo el mundo, se fue lejos. Este tipo está loco. Aquí estoy. Los cinco que vinieron, que Dios me reveló, mátenme ahora. Y si ustedes no me matan, el Dios mío es poderoso y ustedes entonces se convierten a Cristo. ¿Qué pasa? Todo el mundo se fue del lado mío. Entonces, este tipo está loco. Años después, tengo un video, que con una película que hicieron, de los cinco, queda uno vivo. Uh-huh. Y él hace una película, es el evangelista más famoso ahora en El Salvador. Okay. Él da la historia y dice, un hombre, en la película yo la vi, un hombre llamado Rasky, pudimos matarlo al Flor Blanca. Y él dijo que habían cinco, ahora como en más de 100,000 personas, ese tipo, es decir, los cinco que estamos allí, nos miramos unos a otros y decimos, vámonos de aquí. Entonces los otros cuatro murieron. Él, lo único que no me gustó de la película, te voy a decir la verdad, que la hija mío compare con Indiana Jones, me gusta. Pero ahí pusieron un tipo todo raquítico, un tipo sin ánimo. Jorge Rasky, aquí hay cinco que vienen a matarme. O sea, que hubo. Sí, que hizo su papel. Sí, que hizo mi papel. Yo, ahora están, hay dos compañías de películas que están, me dijo el sobrino, que están analizando la posibilidad de hacer una película. Porque me pidieron todas las aventuras. A mí me han tratado de matar 9 veces, varón. Sí. Todas las cosas que ha pasado en mi vida, en los sitios que he estado, en Venezuela, especialmente en Venezuela, llevo 50 años con ese pueblo. Con ese país. Y las veces que he llegado en momentos difíciles. Uh-huh. Y aún cuando vino Chávez, su hermano era alcalde de Sabaneta de Barinas, donde nació Chávez, uh-huh. Y él me recibía, me ponía la tarima, me ponía el sonido y después yo usaba la alcaldía, la casa, la oficina con todos sus asambleístas y todos ahí llorando y yo usando eso. Lo único que decía al hermano Chávez, le decía, mira chico, cuando tú me presentes, no predique, tú estás igual que tu hermano, que se queda con el micrófono, africano, y soy yo. Óyeme, y era la gracia de Dios. Gracias a Dios. Y nunca, lo voy a decir, nunca, la visa última se terminó y están bregando con eso, pero independientemente del problema que hay, y yo prediqué lo mismo que amén, predico sí, en el mundo entero, sí, y llamaba a Chava arrepentimiento y a Maduro y a la abuela mía si estaba allí también, pero siempre me respetaron. Pero se dio entonces la otra, empezaron a correr la idea en la universidad cuando fui a hablar de Puerto Rico, me empezaron a piquetear y a gritar a gente de la CIA y por las noticias cuando entrevistaban a los radicales de izquierda decían, este es de la CIA. Entonces como me reunía con casi todos los gobernadores y bueno, el asunto es que todo eso obra para bien. Amén. O sea, todo para bien. Entonces ahora estamos viviendo un tiempo difícil y yo voy a Nicaragua invitado por la presidencia, porque cuando fui en el 2018 Dios me usó para, se reunieron más de 200,000 personas y hubo ellos me pasaba toda la noche aconsejando, sí, pero yo no conocía a Antonio, no voy a mencionar tu apellido para no maltratarlo, no conocía a Antonio, tipo, ya basta, tú sabes, no voy a abusar del hombre. Entonces empezando, la bendición más grande que tuve en ese viaje fue verte a ti. Sí. Que, y hablar del hermano Ortiz. Sí, hablar del hermano Ortiz, porque sí, el hermano Ortiz era con mi hermano. Y nos sentábamos así solos a hablar. Él sí, me decía cosas que no decía más nadie. Uh-huh. Discutíamos temas y cosas y me respetaba mucho. Sí. Él me quería mucho. Entonces, era igual la amistad. Gigi fue otra amistad también profunda. Sí, profunda. Sí. Éramos como hermanos. Sí, los tres eran como hermanos. Y vamos a hablar de esos tres, de esa unidad. Y uno, el asunto de Gigi era que él y yo hablamos hasta 5 horas, se desahogaba conmigo. Y yo me desahogaba con él. Amén. Porque la gente no piensa que los hombres de Dios somos humanos. Pero en medio de todo esto, pues, yo me sentí. Yo no sabía que este hombre de Dios me conocía. Y me conocía más de lo que yo pensaba. Sí. Y son de las muchas gente que Dios pone en el camino en uno. Uh-huh. Entonces yo llegué en esos días a resolver un problema que tenía con el asunto que yo pensaba de la visa y todo. Y
todo eso, después dicen, yo no te llevé eso, yo te llevé para edificarte, para fortalecerte, porque amén, estaba bien cansado, bien agotado espiritualmente, y viendo las cosas que uno está viendo que están pasando, entonces, especialmente en la iglesia. Sí. Y este hombre no sabe cómo Dios lo usó para que cuando yo saliera, que salí molesto porque no pude conseguir la visa, se me dijo, pero mira, mira todo lo que he hecho. Y mira al hombre que te ha seguido tu paso toda la vida y lo puse para que estuviera contigo en el mismo hotel y comieran juntos. Y digo, es verdad. Y la obra que Dios hizo conmigo fue grande. Sí. Y ver a este hombre abrirme, a mí casi nadie me abre la puerta del carro. En Puerto Rico somos así. Es más, los esposos ni le abrimos las puertas al carro a la mujer. En Puerto Rico en eso somos como... Tú vas a Colombia, a Guatemala, son bien finos, pero sí, lo que somos los dominicanos y lo que somos los caribeños, pues somos ordinarios, tú sabes, somos ordinarios. Entonces, tenemos que aprender. Pero entonces veo que este hombre me abre la puerta del carro y digo, pero este es un siervo de Dios que viene de África, que tiene una iglesia en Atlanta, ¿cómo es esto? Entonces me empezó a hablar de todo lo que él sabía de mí, las experiencias que había tenido viendo a Clamor. Yo no sabía, uno breja con tanta gente. Y me levantó la visión, me levantó el ánimo. Fue lo mejor que me pudo pasar en ese viaje. Porque te digo que el resto del viaje te escapaste. Yo tuve que irme por El Salvador 7 horas al aeropuerto. Llegué muerto a Panamá. A Panamá, sí. No, en Panamá lo que hice fue prácticamente descansar y visitar parte de mi familia, sí, de mi esposa, que había muerto la mamá de ella. Sí. Pero entonces yo nunca pensaba, yo hace años que no vengo a Atlanta. Yo pensaba venir, entonces me invita para Atlanta. Y anoche hablando, llegamos a una condición que lo digo yo. El problema del mundo es la iglesia ahora mismo. Sí. La iglesia, hemos perdido la visión. Muchas de las academias cristianas, que son maravillosas, la educación cristiana, se ha materializado. Sí. Y es una pena. Mi hijo está en una academia buenísima, pero yo en ese, y no todas, hay muchas que hacen su labor, pero algunas se han materializado. Sí. Entonces, la iglesia... Sí, que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. No, eso pasa, es. No estamos con... O sea, toda esta tecnología es buena, pero nos hemos vuelto tan tecnológicos, tan materialistas. Nos hemos convertido al mundo, y cuando hablo del mundo, no estoy hablando de... estoy hablando del arreglo, de lo tradicional legalista, sí. Estoy hablando... De ese sentimiento de perder la fe, dice, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. Y yo me recuerdo que yo comencé sin nada, y al final todo lo que teníamos lo perdimos todo, y el Señor me dijo, lo he permitido para que vuelvas a confiar en mí. Amén. Porque hemos dejado de confiar en Dios, hemos perdido mucho de la visión. Es más, la gente tiene hasta temor de orar por un enfermo. Sí. Entonces, el ambiente en el cual... Es más, en el ministerio mío se manifestó un tiempo de liberación. Bueno, la situación en los países como Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, ahora hay que tener un cuidado tremendo. Uno tiene hasta miedo de reprender de un demonio, porque antes esa gente caía al piso y restallaba. Ahora, si se dan un golpe, te demandan. Entonces, se ha enfriado la fe, se ha enfriado. Entonces, no solo eso. Es verdad que la iglesia tiene que intervenir con su voto, con su análisis en la política, influenciar la política. Pero no que la política nos influencie a nosotros. Correcto, correcto. ¿Sabe? Eso es lo que está sucediendo. Y yo he sido práctico. Yo lo mismo he elogiado a uno de un... a un demócrata o un republicano, como le he caído encima a todos. A todos. Todo. Como profeta de Dios. Como he tenido que sentarme con asesinos, me he tenido que sentar con dictadores. Yo fui asesor del
del general Noriega hasta que murió. Lo discipulé. Sí. Y hasta lo que llevé a la televisión, fue a la televisión y pidió perdón al país. Estuve con sus hijas dos horas junto con ellas preparándola mientras él se estaba muriendo en el hospital. Y me gasté miles de dólares viajando a Panamá nada más que para ir a renacer. Y cuando estaba en Homestead, sí. Y ministrarle. El único que pudo entrar a ver el hospital cuando lo llevaron a Panamá fue a mí. Entonces, de alguna forma se filtró una foto donde yo estoy con él y en un periódico panameño dicen predicador de los dictadores con Valdeida. Entonces le pusieron la máscara a Valdeida, que es de Star Wars. Sí. Entonces, ¿sabes? Conlleva eso. Asesoré gente que como el presidente de la República Dominicana, Balaguer, sí. Que muchos lo odiaban. Uh-huh. Pero el individuo llegó a un momento que cuando yo, Dios me usó en su vida, uh-huh. Lamentablemente, que hasta que Dios sepa no se convirtió, pero me usó en su vida de tal manera que cuando yo llegaba a un sitio, si el estadio no tenía luz, mandaba al gobierno a ponerle luz. Uh-huh. Y la última vez, ¿sabes? Fue tanta la gracia en la República Dominicana que el gobierno mandó dos coroneles a hacer mis escoltas, a guiarme un carro especial para mi familia y para mí. Uh-huh. Entonces, pero he estado junto con tanta gente diferente en el mundo, ¿entiendes? Me he sentado con diferentes personalidades y diferentes ideas. A veces difiero de su idea política. ¿Sabes? Difiero de su idea política. Ahora, ya que como el tiempo, ¿verdad? Se acorta. Pero ahora estamos en Atlanta. Sí, estamos en Atlanta. Y yo quiero, escucha bien, decir que esto es un milagro que yo esté aquí. Definitivamente. El infierno en Puerto Rico se levantó. Lo último que me pasó fue que por poco me hubiera matado en la carretera, especialmente porque el radiador del carro explotó. Y todo en el momento que estoy planeando venir para acá. Uh-huh. Y tenía que ir para estar con la cadena de milagro. Eso me hubiera explotado a mí en la carretera. Igual que otra cosa más con el carro. Sí. Y ha habido tantos problemas y tantas cosas. Y es que Dios tiene algo en estos días que vamos a estar aquí. Yo tengo tres mensajes. Definitivamente. Y es donde quiero confrontarme porque creo yo si empezamos a mirar su trayectoria de más de 50 años de ministerio, yo 10, creo que 20 horas no vamos a terminar. Ahora, quiero llegar un poco a la actualidad. Haciendo un análisis comparativo, ¿verdad? De los tiempos cuando iniciaron su ministerio y los tiempos que estuvieron impactando al mundo, llevando este evangelio, ¿qué mensaje podría darles a la iglesia versus la condición de la iglesia ahora mismo, sobre todo despejando desde el púlpito, desde el altar? Considerando ciertos puntos que usted acaba de mencionar ahora mismo, la influencia del mundo en la iglesia, la influencia de la política en la iglesia y todos esos aspectos que como resultado vemos ahora mismo una iglesia pues muerta, paupérrima, sin vida, sin efecto, sin fe. ¿Por qué ustedes? Porque tuvieron lo mismo problema aquel entonces, jugaron un papel muy importante para la evangelización de Latinoamérica, porque la gente no sabe que Puerto Rico fue la nación que más misionero envió a Latinoamérica. Pero ¿cuál es su mensaje ahora mismo comparando toda esa transición? Invirtió. Y todo lo que, ¿qué mensaje puede darle a la iglesia? Bueno, y la misma exhortación que le puede dar a los pastores ahora mismo. Bueno, y sin miedo, porque yo sé que usted cuando habla no le importa lo que piensa la gente. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Uh-huh. Pero dijo algo más penetrante, porque es decir que en la oscuridad nosotros somos la luz. Pero lo más que me dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? Sí. Cuando yo estuve en Colombia, en Barranquilla, especialmente en Cartagena, yo veía cómo salaban el pescado, el bacalao, y cosas. Uh-huh. Y ¿sabes? La sal se usa para preservar que ciertas cosas no se pudran. Sí. Entonces, es verdad que todos somos influenciados por el ambiente que hay. Y a veces todos hemos fallado. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Sí. Pero yo recuerdo, sin dinero, sin apoyo político, sin las cosas que Dios hizo con nosotros,
los milagros que Dios hizo entonces. ¿Por qué era? Porque había fe. Uh-huh. Y había una iglesia que, aunque era minoritaria en aquel momento, sí, estaba cargada totalmente de fe. Uh-huh. Estaba llena de la gloria de Dios. Estaba dispuesta a arriesgarse. Sí. No, yo estaba en Colombia cuando en Colombia perseguían el cristianismo. Uh-huh. Cuando murieron tanta gente, tantos pastores, más de 400 pastores. Wow. O sea, la iglesia estaba dispuesta a morir. Adelmo Chávez, que era, llegó a ser tesorero de Clamor en Bogotá en la campaña grande, su hijo de 3 años lo mataron por bayonetas frente a su cara por no negar el evangelio. Amén. O sea, estamos tan materializados, uh-huh, estamos tan afectados, sí, que tenemos que volver a la senda antigua. Uh-huh. Pero volver a la senda antigua del poder de Dios, de la humillación, de ser la influencia. Si en esta pandemia que hemos estado viviendo, el cuerpo de Cristo hubiera estado apegado a las promesas, todos hubiéramos estado apegados y hubiera habido esa fuerza espiritual, esto hubiera sido diferente. Sí. Todo es diferente cuando hay una iglesia que hace la diferencia y que está dispuesta a padecer por lo que cree. Que está dispuesta ahora, a sufrir. ¿Cuál sería la recomendación ahora? Entiendo esto. Pero ¿cuál será la recomendación, digamos, muy analítica para transformar el ambiente? Como se da cuenta ahora mismo, y usted lo dijo, ¿verdad? Que la iglesia ahora mismo muchas veces no tiene una identidad. Y dentro de esa identidad está la ausencia de un liderazgo y una convicción seria en nuestros valores, en los principios bíblicos. Y estas están siendo negociadas muchas veces por el ambiente sociopolítico que nos rodea ahora mismo, hasta económicamente. Y donde ciertos elementos, digamos, por sus condiciones económicas, empiezan a comercializar la iglesia y por ende la palabra de Dios es diluida. Pero usted, que lo consideramos ahora, porque en Puerto Rico, de los padres que se conoce fuerte en Puerto Rico, usted y Ávila y Luis M. Ortiz, los dos se fueron ahora mismo y solamente queda usted. Y yo creo que si hay una voz que puede impactar el pastorado ahora, el liderazgo, no la iglesia en sí, estoy hablando del liderazgo, porque... Y eso por la cabeza. Hacer, claro, porque si se habla del pueblo, la cabeza está mal, porque el pez empieza pudriendo de la cabeza. Entonces, ¿qué mensaje podríamos darle a la cabeza en estos momentos? Porque los resultados los tenemos ahora mismo. Mira, empieza todo con esto. El Salmo 139, versos 23 y 24, dice, salmista, uh-huh, ya conocemos la historia de David, sí, hasta dónde llegó de ser el hombre tan de Dios, llegó a mentir, llegó a adulterar, llegó a asesinar. Llega un momento que David dice, examina, oh Dios, mi corazón. Eso es. Prueba mi pensamiento. Amen. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, verso 34, dice, empieza conmigo. Uh-huh. ¿Qué tú crees que estaba haciendo yo cuando ustedes llegaron aquí? Yo estaba, mira, ahí está toda la cama, ahí tirado, estaba tirado ahí, orando, Señor, búscame. Dime, ¿qué hay en mí que no te agrada? Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Uh-huh. Sócrates, el gran filósofo, sí, griego. Filósofo griego, Sócrates decía, que el peor enemigo del hombre era el hombre mismo. El mismo hombre. O sea, entonces nosotros estamos buscando la paja en el ojo del hermano, uh-huh, cuando tenemos que ver la viga en el ojo nuestro. Sí. Entonces, ¿sabes? Uno, muchas veces yo tengo problemas con esto y aquello. Entonces, cuando me doy cuenta, en muchas ocasiones, el problema empieza porque yo no he analizado las cosas como tengo como que hacer. Entonces, analizarlos. Tiene que haber una autoexaminación de nosotros. Se está predicando un evangelio de lo que llama a good feeling, de motivación. No hay nada malo predicar motivación, pero si tú predicas un solo lado del mensaje de la cruz y tú dedicas a que todos los domingos tú le vas a predicar un mensaje para que todo el mundo salga feliz, nadie salga molesto, y se hace muchas veces de buena fe y muchas veces se hace para que la gente suelte la plata, vamos a decir la verdad. Se suelta la plata, porque si le llega a dar a la mitad de esa gente que está ahí, le llega a decir que sí, como últimamente en algunos mensajes, estaba predicando un mensaje que decía,
prepárate para el encuentro con tu Dios, porque te puedes morir esta misma noche, olvídate, sí. Cristo puede venir, pero puede morirte. Y le pregunto a la gente, y lo hago casi todas las noches al final, are you ready to meet your God? Si te mueres ahora mismo, olvídate, si Cristo viene ahora, está bien, no te va, ¿verdad? Pero si lo más probable es que te mueras antes. Y si te mueres ahora mismo, aquí, sentado, aquí, ah, no, bueno, ahí mismo te puedes morir. Sí. Sí, sí, morir. Entonces, are you ready? ¿Estás listo para encontrarte con tu Dios? Uh-huh. Entonces, eso tiene que empezar con nosotros, ministros. Estamos enchismados, sí. Estamos enojados por dentro, uh-huh. Todo eso está guardadito allá adentro. Uh-huh. Estamos a veces enojados con la familia, estamos rebeldes con Dios. Sí. Entonces, pues no, puede ser, porque yo soy el reverendo Jorge Rasky, yo soy el apóstol Psiquitraqui, o lo que le quiera llamar, o, ¿sabes? Yo soy el obispo tal. Yo no. ¿Qué hace? Tú eres la cabeza, pero la cabeza por donde empieza, empieza todo. Uh-huh. Y dice que el juicio de Dios comenzará por la casa por de la Dios. Casa, sí. Y eso comienza por el altar. Entonces, sí. Las iglesias es como somos los líderes. Sí. Había un tiempo cuando el pueblo veía y tenía ese ambiente de hombres que estaban dispuestos a arriesgarse, aunque los difamaran, aunque los metieran preso, aunque les quitaran todo, aunque se burlaran de ellos. Ahora mismo lo que hay es mucha... Es más, hemos perdido la unción de Dios. Uh-huh. Ya hay iglesias que ni oran para que la gente sea bautizada en el Espíritu Santo, sí. Porque tienen miedo a que alguien se escandalice si habla lengua. Uh-huh. Yo no me olvido mi reunión con Napoleón Duarte cuando fui con el que era el Jeremías Bolaño, que ahora es presidente de la Asamblea de Dios. Uh-huh. Y no me olvido nunca que cuando fui a hablar con él, estoy hablando, le empezó a hablar lengua. Aleluya. Y le profetizo, tú te vas a quedar aquí en el poder, no te van a matar. Y tu familia saldrá de aquí, Jul. Claro, el tipo murió después de cáncer y la hija se la secuestraron a la guerrilla y se la devolvieron. Pero yo estaba hablando lengua frente a un individuo que es convertido en el Palacio Presidencial en el mismo momento que está llamando el gobierno de Carter a decirle que se preparen porque Estados Unidos le va a quitar toda la ayuda por el asesinato de las monjas. Y en ese momento, con un testigo al lado, que después es ahora mismo superintendente de la Asamblea de Dios, le dije la verdad. Y aquí no bajó su cabeza. Y cuando días después de la actividad, él paró su mensaje para que el medio había dictado saliera por toda la televisión del país. Fíjate. Y eso lo hicimos con las ofrendas. No llevaba un centavo. Eso es lo primero. Sí, el ministerio necesita y hay que pedir, y eso yo lo creo. Los diezmos, la ofrenda, yo creo en eso. Pero no vivir para eso. Para eso. Entonces, yo fui al Salvador, y lo puedo decir delante de Dios, no me llevé un centavo. Me sobraron de lo que yo llevé $300. Uh-huh. Todo el dinero se invirtió en la campaña, se pagó todo. Se pagó y gastamos más de $100,000 luego de eso, después $500,000 llevamos en ayuda. Uh-huh. Todo ese dinero se usó allí. Todo se usó allí. El asunto es que se perdió la visión. Ahora es, ¿cuánto me afecta las finanzas? No es que te vuelvas un loco. No es que te pongas a coger a la gente y destruirla. Uh-huh. Pero predica la palabra de Amén. Dios. Sí, el señor. Mensaje de la cruz. Sí, lo señor. Que dice la palabra. Y entonces, Dios te bendice. Y Dios va a decir, pero entonces es que están predicando un entretenimiento. Sí. Ya lo que hay es un... Es más, ya hay iglesias que ya los que tienen un show, el show del domingo o el show del sábado, se ha perdido la... Y no te digo que no se hagan drama, y no te digo que no se hagan cosas, pero ya lo que hay es un espectáculo. Un espectáculo, ya. Y entonces, ¿y qué era lo que había? ¿Qué espectáculo había en El Salvador cuando se convirtieron, dicen... Quizá eran más, yo calculé 35,000 almas en esos días y sin contar posible mucho más, pero el asunto es, ¿qué ha habido cuando hacen un estimado y George Woods, que fue presidente de la Asamblea de Dios, viene a un homenaje que hay en Puerto Rico y traen una placa de una organización que yo no sé ni dónde y dicen que se habían convertido
11 millones en mis campañas. Yo nunca las conté. Yo no sé dónde sacaron esa cifra, pero ¿qué era lo que había? ¿Qué había? Ni esta cámara que están usando aquí tenía yo. Yo no tenía nada. Llegué a dormir con mi esposa, que ya pasó, la primera esposa que ya pasó al Señor, ¿no? La tenía en un hotel de $1 en Popayán por noche. Yo negocié eso con el dueño. Después le pedí una rebaja. Me dijo que era un atrevido, porque estoy dando $1. Y era limpiecito, era moderno, no tenía cliente. Y llené eso todo, el equipo de la gente estaba conmigo. Entonces dormí en hamacas. Escasamente tenía para hacer unas hojas sueltas. Pero había una iglesia, un grupo pequeño dispuesto a pagar el precio. Y estábamos dispuestos a ir presos, como fui arrestado más de una vez en Colombia, a perderlo todo. Entonces ahora todo es metódico, todo es religiosamente, como dice, políticamente correcto, ¿verdad? Sí. Religiosamente correcto. Yo no puedo decir nada que no, que vaya a ofender, que vaya a inquietar a nadie. Todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser motivar. No hay nada malo en eso, pero óyeme, de vez en cuando hay que meterle un macetazo a alguien para que se despierte, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que no volver al fanatismo, porque hubo un extremismo, un legalismo extremo. Pero oye, nos hemos ido al otro extremo, al libertinaje. Dice que no convirtamos nuestra libertad en libertinaje. Sí. No nos vamos a volver a ese extremismo donde bueno, tú eras, cuando yo me criaba, tú eras un pecador por ese bigote. Sí. La barba, toda esa bobería que había. Y no sabían la historia real de todo. Yo soy un historiador. Eso, yo no soy matemáticamente, soy muy, muy malo, pero historia ha sido lo que mejor yo sabía en la escuela, sacaba. Pero historia es importante entender. Entonces, que busquemos hacia atrás, que dice, has perdido tu primer amor, sí. Mira y ve de dónde te caíste. Y que entonces, digamos, si mi pueblo se humillara, entonces, ¿cuál es invocado mi nombre? Se ha invocado mi nombre, entonces yo iré de los cielos, los oiré y los sanaré su tierra. ¿Qué dice? Mi pueblo. ¿Cómo Dios juzgaba a todos? Por el pueblo judío. Por el pueblo. El pueblo de Dios es responsable. Es responsable. Es el primero que tiene que pararse en la brecha. Es el primero que tiene que denunciar el pecado, denunciar la injusticia, levantarse contra toda ley que vaya contra la moral de Dios. Y esto no estoy hablando de políticos, estoy hablando de que, porque si el diablo, y si eso es en la política, si eso es en lo económico, donde sea, pero es la iglesia la primera. Entonces, ¿cuál es la primera que se cae? La iglesia, porque no quiere quedar mal. Entonces, no solo eso, entonces tiene que buscar. La gente en Puerto Rico aprendió del ministerio nuestro que las navidades nosotros buscábamos cómo llevar no solo el mensaje de Navidad, sino hasta juguetes a los niños. Amén. ¿Quién eran los primeros que llegábamos a los desastres, aún fuera de Puerto Rico? Era clamor. Clamor. Y de eso aprendieron los demás. Que no nos den crédito, ¿qué importa? El crédito es de Dios. Amén. Pero antes la gente decía, pero si estos evangélicos vienen ahí, y aquí no llegó el huracán, y aquí no pasa ni a traernos un pedazo de pan. Entonces, tiene que entrar, pero sobre todo, lo social es bueno. El darle ayuda a la gente, el levantarse uno proféticamente, pero sobre todo el mensaje de la cruz. De la cruz, correcto. Si no enfatizamos en el mensaje de la cruz, que eso es el primer mensaje que voy a predicar, el poder de la cruz. Sí. Y entonces eso va a estar hasta llegar al final del poder de la tumba vacía. Y la tumba vacía sin la cruz no es nada, porque al morir Cristo, es necesario que lo pongan en la tumba y la tumba quede vacía. Definitivamente. Ahora, como estamos haciendo un análisis, ¿verdad? Un análisis generacional. El balance que ha hecho con respecto a la iglesia en la actualidad, ¿cómo afecta eso para la Gran Comisión? Que creo que es imperativamente que la iglesia retome ese espíritu de la Gran Comisión, porque el mundo se nos está perdiendo. ¿Cómo afecta ese estatus quo de la iglesia actualmente a la Gran Comisión que nos manda al Señor? El asunto es que, aunque cuando hablamos de todo esto, de ayuda social,
de educar, de defender los principios de justicia, de ser una voz profética en cuanto a lo que sucede. Pero lo importante es que no se oculte el mensaje de la cruz. Que la gente entienda que esta vida es pasajera y que para esto vino Cristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la expiación, y la sangre de Cristo, y la muerte de Cristo, y la vida de Cristo, todo lo que es el mensaje de la cruz que viene desde el Calvario, desde que nace hasta que se levanta de la tumba vacía. Entonces, si nosotros predicamos todos los domingos, los días que sea, un mensaje bien filosófico, bien intelectual, que haga a la gente reír. Yo hago a la gente reír también. Sí. A veces se ríen de los disparates que digo, pero está bien todo. Amén, sí. Pero no es eso. Si no enfatizamos en la importancia de la salvación, de que le aprovechara al hombre si granjeara el mundo entero, pero perdiera su alma. Su alma. Está bien enfatizar en los milagros, está bien enfatizar en la liberación, todo eso. Pero todo tiene que estar basado en un final, que la gente se convierta. Y hice esa pregunta, hermano, como joven, aquel entonces, siendo un estudiante de la historia, visitando vuestras huellas que nos marcaron nuestras vidas, y cómo en medio de tantas dificultades, ausencia económica, como el caso de nuestro mentor Luis M. Ortiz, sí, y otros tantos que alcanzaron el mundo sin centavo, sin un respaldo político, sin nada, y estuvieron dispuestos a pagar el precio porque no había la tecnología, la facilidad que tenemos ahora mismo. Y ahora que tenemos todo, sin embargo, no llegamos a ningún lugar. Porque ahora, no digo todo, quiero que se entienda. No, ahora no hay ministerios, hay ministerios, organizaciones que lo importante es mantener el sueldo, que se ha convertido en la vaquita de un montón de gente, emisoras de radio, canales de televisión, digo no todo, organizaciones, que lo importante es que el presupuesto del cual viven todos, de esa vaca, se mantenga. No es el proyecto misionero, no es el proyecto de la cruz, no es eso. Nosotros, mira, El Salvador, yo vendí una propiedad que tenía para construir mi casa, $3,000 la vendí. Me dijeron, hasta mi esposa dijo que estaba loco, los miembros del ministerio, digo, tú eres un loco, vas para un país así. Dios me mandó, voy con $3,000. Cuando llego a El Salvador, necesito hacer publicidad. Y la dueña de la publicidad era una señora en conversa. Yo tenía cara de millonario. Entonces yo le dije, yo respondo por todo. Póngame anuncio en los periódicos, póngame anuncio en la televisión, en la radio. Y dije, busquen todo. Entonces puse los $3,000 para comprar las cosas esenciales. Y cuando yo termine, yo le pago todo a usted aquí. Se no estaba pensando en cuánto iba a sobrar. Pues tenía fe que Dios... Y se pagó toda la campaña y sobró. Amén. Y no me llevé ese dinero. A la semana. A favor de la salvación de las almas. Pero no, renté toda la televisión del país. Yo mismo me metí con la televisión, lo edité junto con hasta las 12 de la noche en plena guerra. Y luego, el miércoles siguiente, eso fue el lunes, el miércoles siguiente, había comprado todo, casi menos un canal. Todos los canales de televisión, sí. La radio, invertí miles de dólares, me fui a Puerto Rico, regresé para atrás en 2 semanas para hacer la Navidad y el día de Navidad compré toda la televisión del país y todo y repetí el mensaje de nuevo. Me fui y después volví para atrás. Sí. Entonces, ¿cuál es la visión? Dios quiere prosperar, ¿no? No hay nada malo que un ministro, que un hombre de Dios tenga buena casa, tenga un buen carro, tenga prosperidad, pero eso viene sanamente y limpiamente cuando pone primero a Dios, el mensaje, la misión. Sí. Entonces, si estoy trabajando nada más. Mire, yo a mí me decían, yo tuve la oportunidad de una crisis en Puerto Rico y habían 10,000 personas molestas con todos los concilios. Y me convocaron para que yo abriera un centro evangelístico. Y yo pensé que si yo abría un centro evangelístico, no solamente se venían esos, se venían los buenos también. Y Dios me dijo, tú no, yo te saqué del pastorado. Amén. Después vinieron a pedirme que me postulara para gobernador. Y en las encuestas salí hicieron una encuesta y salí tercero sin haberme postulado. Fíjate. Y como senador barría con 500,000 de votos. Entonces alguien me dijo, ahí tiene 4 añitos para
resolverte en esos 4 años, te echa medio millón de dólares y resuelve tu problema económico. Y el señor me dijo, yo no te llamé a político. Tú hablas de política, que te dicen que eres político, que dicen esto porque tú tocas el tema de la política desde la perspectiva espiritual. Sí. Entonces, rechacé todo eso. Que tú vas a tener una iglesia de 10.000 miembros. Y fui a ver, le enseñé los otros días el terreno que iba a comprar. Uh-huh. A ver, pues, señor, yo te mandé esto. Eso es. Entonces, prefiero lo poco del justo que de muchos. Pecadores. Tenía tiempos cuando yo podía hacer, venían misioneros, venía gente, yo, un clamor, se gastaron 400,000 dólares y estaba, lo pagaba. Me recuerdo de un, no voy, después te digo el nombre, cada vez que tenía una crisis se me aparecía allí y tú decías un cheque, toma, aquí tiene un cheque de 10,000 dólares para que resuelva el problema. Uh-huh. Otro día 3,000. Entonces, y pagábamos todos nuestros gastos. Amén. Pero amén. ¿Qué pasa? Que estábamos confiando en Dios. Uh-huh. Y no hay nada malo que el hombre de Dios tenga una buena casa. Y tenga un buen carro. Mira, yo estoy orando a Dios. Y el Señor estoy cansado ya del carro ese que tengo, que cada rato es el radiador, es el motor y yo no sé qué. Pero todos los días estoy guiando el carro y tengo una gente que me lo arregla. Uh-huh. Cuando fui a pagar el radiador, me dijo alguien, mire, lo pagó aquí ya. Gloria a Dios. Entonces me arreglan el carro en 24 horas. Y me cobran a veces las piezas, a veces mandan la grúa. Entonces los otros días estoy yo ahí peleando con él, digo, Señor, bueno, verdad que este me lleva. Señor, pero si quiere, yo no tengo problema. A mí me regalaron un Mercedes-Benz, uh-huh, del más lujoso, y lo vendí para ayudar a otros. Pero dije, Señor, el que me regalen esta vez lo recibo. Que diga lo que dé la gana. Así que, pero no, ¿sabes? Que uno no está en esa visión. Y porque no nos vamos a ir a la visión de la pobreza extrema, pero tampoco el materialismo. Es estar en la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Ahora, hermano Jorge Rasqui, ya que, usted es una enciclopedia misionera. Mira, quiero decirte algo, mira, no, mira para acá, mira para acá. Si mi mujer sabe que tengo esto puesto, es que este pantalón me gusta. Usé el bueno para viajar. Ese pantalón tiene mucha historia, ¿verdad? Mira esto, mira. ¿Sí? Eso fue algo que le creé una cosa ahí. Y cuando ahí se ve, tú sabes, gracias a Dios que la cámara no lo ve, ¿verdad? Está bien rotito. Cuando yo me lo iba a poner para venir. Pero no está rotito como ustedes piensan, ¿eh? No, el hijo mío. No, esto es un rotito, le cayó como ácido, algo le cayó ahí. Entonces, cuando me iba a venir, mi esposa me está mirando y yo digo, voy para allá, saqué aquel que es nuevo. Ajá. Pero este lo eché y dije, cuando llegue allá, guardo aquel y me pongo este. Pero Dios es bueno y eso no lo hace más humilde a uno. Eso no lo hace humilde. Es que estemos en Dios y Dios suplirá sus riquezas en gloria. Amén, amén. Mira, Job, Dios le devolvió todo. Eso es. Job no se quejó. Es más, esa es otra historia, la de doña Jopa, pero hasta doña Jopa se fracasó. Uh-huh. Y le dio nueva vida. Yo no sé si se arregló, si se murió y le dio otra jopa, pero el asunto es que el tipo terminó bien. Dios quiere lo mejor para nosotros. Paja, que no endiosemos la bendición, sino al que da la bendición. Amén. Yo creo que estas tres o dos, bueno, vamos a estar a las 7:30 viernes, mañana a las 7:30, y el sábado. El domingo a las 10. ¿Verdad? A las 10 de la mañana. Ahora, yo espero, tengo tres mensajes. Sí. Que me los estoy predicando a mí mismo. Aquí y no pueden faltar. La verdad, yo creo que va a ser un momento de gloria, un momento de aprendizaje, un momento de testimonio y un momento profético. Y llegando el contexto profético, hermano Rasqui, porque la otra parte que conocemos, nosotros que crecíamos, que Dios lo usó mucho con respecto a la profecía. Y muchas de las profecías que dio aquel entonces, la década de los 70, tuvieron su cabal cumplimiento. Ahora, hay muchas cosas que están sucediendo en la plataforma política, social, mundial, etcétera, y religiosa. Ahora, mirándolo usted dentro de la lente profética, ¿qué piensa usted en la situación actual, en la plataforma religiosa, política? Tenemos la guerra ahora en Ucrania, Oriente Medio, África, tantas cosas. ¿Dónde estamos con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Segunda venida de Cristo. ¿Qué puede decir a la iglesia con esta parte profética? El arrebatamiento de la iglesia, no hay ninguna profecía que dictamine cuándo. Uh-huh. Todas las profecías, son 1,000 profecías, uh-huh, la mayoría de ellas hablan de la venida segunda de Cristo. Amén. ¿Okay?
Algunos pues dicen que es dos partes, pero son dos eventos. Sí. El arrebatamiento de la iglesia, uh-huh. ese es primero. Sí. La venida visible, pues ya ahí él viene en las nubes. Amén. A buscarla en el aire. Amén. Y permanece 7 años con la iglesia allí. Uh-huh. A los 7 años es que él baja sobre el Monte de los Olivos. Sí. Y ahí es que destruye al anticristo, uh-huh. y lo echa en el lago de fuego. Pero esto que está sucediendo, por ejemplo, la guerra en Ucrania, es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y no solo eso, es el comienzo de los preparativos para la batalla de Armagedón, la invasión de Israel. ¿Por qué? Yo mismo me preguntaba ese año, pero ¿por qué van a invadir? Yo leía Ezequiel 38, sí. 39, ¿por qué venimos sí. a buscar de Gog? Venimos a buscar. Entonces veo que Gog es el líder ruso, uh-huh. y Magog es Rusia. Es el pueblo, y entonces sí. Mesac es Moscú y Tubar es Tubarsky. Entonces me voy a decir, pero se viene un líder ruso. Uh-huh. Bueno, si es este, si este Dios no lo mata, o este no se mata, o lo mata, yo no sé, y permanece, este será. Pero si no es él, él es. Si no es este, es el predecesor, sí. del que va a dirigir, porque esto va dirigido, uh-huh. no solo a Ucrania. Esta es una guerra con más motivación religiosa que otra cosa. Sí, correcto. Y escuchar yo analistas internacionales que últimamente he estado escuchando, decir, esto tiene que ver, este tipo es un fanático religioso, como hablábamos anoche, sí, sí. Que ha dividido hasta la iglesia ortodoxa. Sí. La dividió. Entonces, es el Rasputín moderno. Uh-huh. El Rasputín, sí. Sí, el Rasputín moderno. Pero entonces, esto, él quiere crear el imperio de los zares, ok. Pero ¿qué sucede? Está envuelto el petróleo en esto. Y aparte de los zares, porque el pueblo no conoce, hermano, San Petersburg, sí. ahí nacían todos los zares. Sí. Y Putin nació justamente en ese mismo pueblito y nacían todos los zares. Entonces ahora pues tenemos nosotros Kiev, el nacimiento de la iglesia ortodoxa, uh-huh. entonces todo eso era un imperio, sí. Ahora, ¿cómo está vinculado esto a la batalla de Armagedón? Bueno, porque Israel, para los que no lo sepan, Israel, yo pensaba en minerales cuando yo leía que eso, ¿qué es eso de riqueza? ¿Sí? ¿Qué riqueza tiene Israel? Bueno, se descubrió petróleo en el Mediterráneo. Israel tiene los pozos más grandes de petróleo de todo el mundo. Y la gran potencia de gas. De gas. Entonces, está construyendo un oleoducto hacia Egipto. De y Egipto a Europa. Hacia Turquía y de Turquía hacia Europa. A Europa, sí. Sí. Pero con la boca cerrada y el único que lo sabe es Rusia. Rusia no sabe. Eso. Entonces, los judíos están bien. Yo he ido 13 veces a Israel. Sí. Me he reunido hasta con uno de los, fui a asesorar en términos de asuntos de la guerra informática, sí. me reuní con el alto oficial del gobierno a darle idea, uh-huh. pero eso es otra historia. El asunto es que los judíos son un potencial de peligro para todo ese petróleo de Irán y de los países y de Rusia. Y de Rusia. Entonces, ¿cuál es la riqueza? El petróleo. Israel está tan calladito en este asunto. Haciendo trabajo y nadie sin enterarse. Nadie sin enterarse, porque el oleoducto va a llegar hasta Europa. Sí. Una vez que ese oleoducto llega a Europa, se le cayó el asunto del petróleo a Rusia. Ya no tiene nada ya. Entonces, están comenzando con Ucrania. Ahora, yo le digo esto, me da pena, no con todo, por lo menos me sentí orgulloso de Boris, no sé el apellido, el primer ministro de Inglaterra, y dos o tres. Boris Johnson fue directamente a Kiev. Esta mañana le preguntaron a Biden, si a la jefa que tiene ahí de prensa, si, o a uno de ellos le preguntaron si es, y le preguntaron a él que si estaba dispuesto a ir a Kiev. Y dijo, puede ser. Si él no va a Kiev, va a quedar bien mal. Sí. Porque la importancia que se conoce de lo que está pasando en Ucrania es mundial, es sí. efecto profético. Sí. Esto señala que si este evento de la batalla de Armagedón se produce los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, y eso empieza un momento antes del rapto, quiere decir que ya el rapto está cerca. Aleluya, gloria a Dios. Eso no sabemos. Todo el mundo pensaba que eso duraba 4 días, ya van 48 días, sí. o 50 días de esto. Sí. Este es el comienzo. Y los demás que están con tanta cosa, que si el tipo está amenazando con una bomba atómica,
usted no le tiene miedo al lobo. Y cuando perro que ladra no muerde, no decía muerde. Mi mamá. Sí. Entonces, ese tipo lo hubieran frenado ya. Estados Unidos ha perdido credibilidad con no darle las armas que necesitan. Pues estamos hablando ahora en el término bíblico militar. Sí. Con meterle mano y decirle, aquí está. Denle los jets que necesitan, ármenlo y que se defiendan, porque esto es parte de un movimiento, sí, de una situación profética. Uh-huh. El hecho de que el líder Zelensky es judío. Es judío, claro que es sí. Un judío. Es judío. Entonces, y otra historia que viene detrás de esto, como estuvimos hablando esta mañana. Ucrania fue de todo lo que fue el bloque de la Unión Soviética después de la perestroika con Mikhail Gorbachev. Fue el único país de todo lo que fueron parte de la Unión Soviética que fue un gran receptor del Evangelio. El avivamiento que y se realizó fue Ucrania. Y tenía armas nucleares y renunció a ellas. Sí, porque Rusia les engañó, porque les las engañó. Armas nucleares de la Unión Soviética estaban en Ucrania. Y le dijeron, pásenlo por acá y estaréis tranquilos, voy a defender. Pero es un lugar que ha abierto su corazón al Evangelio. Al Evangelio, sí. Nadie puede explicar cómo es. Ahora, esta mañana, uh-huh, hundieron el barco estrella del más grande de Rusia. Sí, el Moscú. Lo acaban de hundir. El Moscú, o sea, sí. ¿Quién explica esto? Como no se puede explicar, lógicamente, la guerra de Yom Kippur de 6 días. Cuando los egipcios soltaban y se iban corriendo y dejaban los tanques porque oían ruidos de multitud y eran unas, sí, pocas tropas, o miraban al cielo y veían los aviones por miles y eran 2 o 3 aviones israelíes. Y es sorprendente la gente, o sea, que de los 3 buques más importantes que tenía Rusia, uno de ellos es el que hicieron desaparecer esta vez. Esta mañana, sí, esta madrugada, lo hundieron. Hundieron, sí. Tuvieron que sacar todas las 500 personas, uh-huh, allí, las tuvieron que sacar del barco. O sea, entonces, el asunto es que aquí hay una lucha espiritual. Sí. Entonces, no se puede explicar las cosas que uno oye de soldados que dicen, me pasaban las balas por el lado y no me tocaban, caían unas bombas allá, y siempre muere gente. Sí. Las atrocidades que se han cometido, todo eso que ha sucedido por parte de las tropas rusas. Uh-huh. Pero algo, yo estaba orando y tú sabes que yo estaba haciendo planes, estoy orando por ir a Ucrania también, sí, sí, cuando diga Dios, pero sí. Y el Señor me dice, vas a Ucrania, tienes que ir a Rusia también. Sí. Y a su tiempo. Yo a no digo ahora, en el tiempo de Dios. A su tiempo de Dios, pero... Porque pasaporte americano ahora no es bienvenido en Rusia. No, ahora no, no, y para ir a Polonia hay que sacar visa y todo eso. Ya yo averigué todo, pero uh-huh, el Señor me dijo, está bien, estás emocionado. Primero vas a ir a África, uh-huh, y a Venezuela vas a volver. Y cuando yo te diga, tú vas a ir en el momento mío a Ucrania y a Rusia, y a Europa. Porque yo he descuidado esa parte del mundo. Uh-huh. Y a veces uno dice, pero Dios mío, ¿por qué estará tan silencioso todo esto por acá? Y no hay tanta invitación como antes. Porque Dios está abriendo el camino para otras cosas. Claro, y ahora sí, estamos en Atlanta, y te voy a decir algo. Esto que estas 3 noches, 2 noches y un día, este fin de semana, Semana Santa, sí, es algo de Dios. Uh-huh. Yo te lo digo, yo estoy aquí entusiasmado porque para mí esto es una cosa, una experiencia de que Dios quiere hacer algo en esta ciudad. La iglesia tiene que encenderse. Los avivamientos, óigame bien, todo avivamiento viene en medio del caos. Sí. Si usted cree que avivamiento significa que no va a haber guerra, que no va a haber desastre, está equivocado. Que no va a haber persecución. Lo peor que le pasó a la iglesia fue Constantino. Sí. Que nació, hizo la iglesia oficial y mintió con que vio una señal en el cielo. Me perdonan los que creen en eso. Vio una señal en el cielo. Y de ahí para adelante la iglesia se fue perdiendo el poder y la visión. Sí. Cuando estaba perseguida, crecía y era más grande el número de los que se convertía y más sólida. Viene persecución, se acaba de cumplir hace unos días, no hace nada más que cuando yo fui a Nueva York en el 2020, Dios me reveló todo lo que venía para Estados Unidos, y no hace nada más y hace 2 años me reveló todo lo que viene, y lo repetí ahora en el viaje a Nueva York, donde dije,
Dios me reveló que vienen ataques terroristas para Estados Unidos en los puentes, en los túneles, en los subterráneos, en los trenes, sí, en los centros como Disney, en los centros de como Las Vegas, Times Square, todo en centros comerciales. Estados Unidos va a ser, se creen que están libres del terrorismo y no más que pasa. Ah, y cuando estuve allá en Nueva York en el 2020, el 14 de julio, Dios me reveló que va a haber una situación aquí donde el río se va a meter y se va a inundar a Manhattan y se van a inundar los subterráneos. Eso es una advertencia, porque como dijo Jack Cole en la década del 50, se paró allá arriba en el Empire State Building y el Señor me dijo, repítele lo que le dije al pueblo, que él vio que los dos ríos se unieron y Manhattan quedó sumergida en el agua. No quiere decir que no va a haber, no va a tapar los edificios, va a tapar toda esa, sí. Esa es la Babilonia del mundo. Sí. Esa es la capital babilónica económica del mundo. Uh-huh. Entonces, yo de esa palabra, Dios me mostró que la blasfemia de Cuomo y de Blasi, Dios lo iba a eliminar todo. Sí. O sea, todo lo que Dios, que la violencia iba a aumentarse en las calles de Nueva York por toda la y primero que dijo el Señor, por la indiferencia de mi pueblo primero, sí, y después el pecado de los políticos, uh-huh, el pecado, pero sobre todo el pecado de la iglesia y luego los gobernantes que llevan su pecado al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Todo se ha ido cumpliendo. Lo último acaba de pasar, arrestaron ya, lo acusaron de terrorismo. Sí, entonces, Dios dijo terrorismo. Uh-huh. Y tienen un historial del individuo larguísimo. Sí. Esto, yo le quiero decir, hermano, viene escasez. Escasez económica, escasez de alimentos. Esta guerra en Ucrania está afectando la producción agrícola mundial, y la gasolina, todo. Sí. El dinero está devaluado. En Puerto Rico están celebrando por los billones que le va a dar el gobierno, lo que le da hace tiempo lo tienen y no lo usan. Pero viene, es porque se está devaluando, vienen momentos difíciles. Dentro de, a los hijos de Dios, dice, he visto justo desamparados y sin simiente que me diga el pan. Uh-huh. Dios bendijo al pueblo de Israel en el desierto. Ahora no es con lo que a ti te da la gana. Yo cuando se denota y hablando de eso, me llamó un buen economista del Banco Mundial estos días. Y mira el consejo que me dice Antonio: si tienes dinero ahora, lo que sea, suéltalo, porque aquí a uno ese dinero no va a servir para nada. O no, cómprate una propiedad, porque lo que va a valer es la tierra. Es la tierra. Dice: el dinero, va a haber una devaluación. La gente que está aguantando su dinero, sí, van a perder. El dinero no va a valer nada. Sí. Y eso está en la escritura. Sí. Dice que correrá por las calles. Uh-huh. Es decir, la gente está. Mire lo que ha pasado con esta pandemia. Hay 400 templos aquí que se cuentan ya cerrados. Sí. No ha vuelto a abrir. Más de 20,000 ministros que han dejado el ministerio. Uh-huh. Hay un caos espiritual. Sí. Pero el avivamiento viene. Y yo lo puedo decir porque el avivamiento más grande en Venezuela fue cuando el país se estaba matando y cuando todo el mundo pensaba que yo estaba loco en dar esa campaña en Valencia o en el Nuevo Circo. En El Salvador, en medio de una guerra, este está loco. Sí. O sea, en medio del caos es que Dios se manifiesta. Amén. Y yo creo que vengo aquí humildemente porque Dios usó a este hombre. Si él no me invita, yo no vengo. Y yo he venido porque es de Dios. Y le dije, yo estoy dispuesto hasta pagarme mis gastos. Pero gracias a Dios que este hombre me pagó el pasaje. Pero ¿qué le te dije yo? Yo lo saco. Uh-huh. Y no le he exigido un centavo. Sí. Yo no le puse una tarifa. Uh-huh. Porque hay quienes ahora, si, cantantes que te ponen una tarifa, por si te cantan los viejos tanto, si te cantan el nuevo CD tanto. ¿Y qué mensaje tú quieres que te predique? Por este le mensaje te cuesta tanto, este te cuesta tanto. Así es, hermano. Es que, entonces vamos a cerrar. Pero esto. Tú sabes que esto es de Dios. Sí. Y yo le pido que no se quede uno de ustedes en la casa. Su milagro lo está esperando allí. Y si se va, si no lo ve allí, usted se lo lleva por dentro. Porque Dios contesta donde menos uno piensa y cuando uno piensa, menos piensa. Así que venga esperando un milagro, no un espectáculo. No un espectáculo. Porque Jesús fue a Nazaret y no se vio nada ahí, pero predicó el Evangelio. Amén.
decir, que venga esperando que su vida, olvídese de la sanidad del cuerpo, olvídese de que le salgan diamantes por las manos, o oro, no, nada de eso va a haber ahí. Yo no sé por qué, si a mí me salieran diamantes de las manos, yo iría rápidamente a cambiarlos, pero yo todavía no he visto a nadie cambiar esos diamantes, ¿no? Yo quisiera verlo. Yo diría, nadie lo va a cambiar, varón, nadie lo va a cambiar. Si me saliera oro por las manos, pues yo lo recojo y voy a tomar, cámbiame esto. Pero yo no tengo, sabe que hace tiempo el Señor me dijo a mí, al principio que yo comencé en el ministerio, yo ponía retratos de paralíticos y cuantas cosas. Y un día me dijo Dios, mira, no anuncies, dile que vengan a oír el mensaje. Que vengan a oír el mensaje de la palabra. Y se ora por los enfermos y espera. Pero no te pongas a enfatizar en los milagros. Sí. Los milagros suceden y ellos hacen la obra. Pero entonces llegó un momento que la gente venía a la iglesia a ver un espectáculo. Ahora vienen a ver un show. Uh-huh. Yo voy a cantar algo allí. Siempre canto mi corito, así que no se asuste. Dios lo bendiga, lo espero ver esta noche y el domingo a las 10 en... ¿Cómo es que la dirección? Ministerio Pentecostal Central de Atlanta. En la 4280 Exchange, en la ciudad de Suwanee. Decir, y con la tecnología, solo con el nombre de Ministerio Pentecostal, 4280. El GPS los trae. Entonces, eso es Exchange, ¿cómo se llama? El Exchange. Sí, Exchange. Brogdon Exchange. Brogdon Exchange. Uh-huh. En Suwanee, Georgia. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ya escucharon. Les esperamos a partir de mañana a las 7:30. El sábado a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Emma Oraski. Y tendremos una segunda entrevista, no solo para la campaña, sino más bien para la audiencia mundial que quiere conocer mucho de usted. Porque tanto, claro, si empiezo a contarle, íbamos a hablar un poco acerca de cuando la patrulla estuvo detrás de usted y ustedes corrieron con el autobús que casi estaban huyendo por el evangelio. Por tanto, muchísimas gracias, hermano. Dios les bendiga.